El secretario de Economía Sustentable y Turismo en Baja California, Mario Escobedo Cariñán, confirmó el arranque de un proyecto para regularizar los llamados autos chocolate, tal como lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Explicó que será en los próximos días cuando se traslade a la Ciudad de México para reunirse con autoridades federales y trabajar así en la implementación de una estrategia que permita regularizar alrededor de 600,000 vehículos chocolate que actualmente circulan en el estado. El cálculo oscila entre 600, 800 mil vehículos en el estado. Obviamente lo sabremos una vez que arranquemos el programa. ¿Cuáles son los beneficios? Uno, el tema de seguridad. Son vehículos que ya no van a poder ser utilizados para cometer delitos. Dos, seguridad para el patrimonio y las familias bajacalifornianas. Para miles y miles de familias bajacalifornianas, el auto es el patrimonio más importante que tienen, independientemente del servicio que les da, y muchísimos de ellos lo utilizan para ir y venir al trabajo o para llevar a cabo su actividad productiva, ¿no? Entonces, esta regularización dada a conocer por el mandatario federal durante el domingo pasado en la ciudad de Tijuana ya tiene un gran avance, pues durante el año pasado alrededor de 35,000 vehículos se registraron en el padrón vehicular que el gobierno del estado implementó, buscando impulsar este proyecto, pero que no logró ser avalado por el Congreso estatal. Además de verse pausado por temas electorales, resaltó Escobedo Cariñán. Sin duda, agregó, este censo les ofrece una ventaja en los registros. Que el trabajo previo ya lo llevó a cabo el señor gobernador, ya nos reunimos en su momento con la gente de la Secretaría de Hacienda, con la gente del SAT, con la gente de Seguridad Pública, porque este tema, recordarán ustedes que fue planteado como un tema de seguridad pública, donde era muy complicado pretender seguir avanzando en términos de seguridad si no quitábamos el elemento auto chocolate, que es el que utilizan. Y lo hemos repetido, lo ha dicho el señor gobernador, no todas las personas que tienen auto chocolate son delincuentes, desde luego. Pero los delincuentes sí aprovechan estas unidades para estar cometiendo los delitos, ¿no? El costo de la regularización tendrá que ser a un bajo precio, destacó el secretario, puesto que casi un 90% de las familias que circulan en este tipo de vehículos es de bajos recursos. Además, el secretario Cariñán confirmó que lo recaudado de este cobro será destinado a temas de vivienda, salud y educación, por lo que invitó a las familias a estar atentas a cuál será el proceso, así como los requisitos y las condiciones que permitan regularizar su vehículo de procedencia extranjera. Sin embargo, recalcó, esto no se traduce a abrirle la puerta a más carros irregulares. Lo que hemos propuesto nosotros es la posibilidad de dar un año a quien va regularizando su vehículo para que pueda cumplir con las normas ambientales. Quiere decir que nos aseguremos que estos vehículos que no tienen control alguno puedan cumplir con las normas ambientales y sean vehículos que no estén contaminando, ¿no? Entonces son varios temas, el tema social, familiar, ambiental. Es un programa que solamente obtiene beneficios, ¿no? Será una cantidad importante de recursos, independientemente que el compromiso es que sea a bajo costo para que la persona pueda tener condiciones para poder regularizar su vehículo. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.